Buenos días. Bienvenidos al segundo día de esta 17ª Feria Institucional y segunda virtual, Sumérgete en el Conocimiento. Hoy con el conversatorio, la vigilancia tecnológica como herramienta para potenciar la investigación científica. De nuevo, me da mucho gusto saludarlos. Yo soy Gustavo Tálvaro, integrante del equipo de trabajo del Fondo Editorial ITM. La Feria Sumérgete en el Conocimiento es un evento organizado por el Fondo Editorial ITM con el apoyo del Departamento de Bibliotecas y Extensión Cultural ITM. Y nuestro objetivo, como espero que haya quedado claro, es promocionar, ofrecer y antojarlos de las publicaciones del Fondo Editorial. Saludamos al rector Juan Guillermo Pérez Rojas, a la directora editorial del Fondo Editorial Silvia Inés Jiménez Gómez, gracias a cuyo liderazgo son posibles estos eventos. Antes de continuar, quiero entonces invitarlos a que veamos el video promocional del equipo de trabajo del Fondo Editorial. Ya regresamos. Soy Silvia Inés Jiménez Gómez, directora editorial del Fondo Editorial ITM. Me da muchísimo gusto saludarlos y presentarles a mi equipo de trabajo. Soy Viviana Díaz, asistente editorial del Fondo Editorial ITM. Me encargo de la coordinación del proceso de edición y publicación. Hola, soy Gustavo Tálvaro, editor de mesa del Fondo Editorial ITM. Mi trabajo consiste en hacer lectura, diagnóstico y seguimiento de los textos desde que recibimos el manuscrito que nos envían los autores hasta que lo convertimos en el libro que ponemos en sus manos. Hola, espero que estén muy bien. Mi nombre es María Fernanda Aristizábal y hago parte del equipo del Fondo Editorial como correctora de textos. Hola, soy Mauricio Raigosa Álvarez. Me desempeño como diseñador y diagramador del Fondo Editorial del ITM. Hola, mi nombre es Luis Fernando Cardona Ospina. Trabajo en el Fondo Editorial del ITM. Me desempeño como asistente editorial. Hola, soy Martín Rocha y hago parte del equipo de mercadeo del Fondo Editorial ITM. Nuestro objetivo, hacer difusión de nuestras publicaciones a través de diferentes canales como librerías, ferias y eventos nacionales e internacionales. Hola, soy Andrés Varela del equipo de mercadeo editorial y trabajo con pasión por la difusión y comercialización de nuestras publicaciones. Publicamos tus libros con la misma pasión con que los escribes. Muy bien. Hoy seguiremos contándoles cómo nos estamos preparando aquí en la biblioteca, en el sistema de bibliotecas ITM para implementar definitivamente nuestro centro de recursos para el aprendizaje y la investigación CRAI, y acerca de los diferentes servicios, recursos que ofrecemos y que implica un CRAI. Para ello tenemos tres invitados muy especiales que creo que son conocidos por todos ustedes. Empiezo presentándoselos. Miroslava Leiva Valdés, graduada en bibliotecología y con maestría en gestión de la información de la Universidad de La Habana. En Cuba, obviamente, es líder del programa de alfabetización informacional ALFIN desde el año 2016. Y nos comenta que ama a su familia, a viajar y a su Cuba linda. Miroslava, bienvenida. También tenemos a Reis Ríos, bibliotecólogo egresado de la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia y corrector de estilo con formación en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Desde hace 3 años trabaja en el ITM apoyando los procesos de formación del programa de alfabetización informacional ALFIN. Nos dice que ama la filosofía y las novelas clásicas. Reis, bienvenido. Gracias. Y por último tenemos a Camilo Estrada Alarcón, bibliotecólogo y magíster en Ciencia de la Información de la Universidad de Antioquia. Desde hace también 3 años hace parte del grupo de alfabetización informacional al fin del CRAI ITM y nos cuenta que ama y respeta la ciencia ancestral de los abuelos. Les recuerdo que durante la feria, perdón Camilo, bienvenido. Gracias. Durante la feria Sumérgete tenemos descuentos en nuestras publicaciones impresas, solamente impresas. Si quieren conocer nuestro catálogo y saber cuáles títulos tenemos, visítenos en catálogo.itm.edu.co. Pero quienes estén interesados en acceder a los descuentos de las publicaciones impresas,
Pueden contactarse al WhatsApp 313-720-4216, 313-720-4216, o al correo electrónico mercadeoeditorialitm@itm.edu.co. Les recuerdo que nos pueden dejar sus preguntas y comentarios en el chat y a lo largo de la conversación los estaremos leyendo. Muy bien, ayer, espero que hayan estado en los eventos de ayer, estuvimos hablando con los líderes del proceso de implementación del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación en el ITM. Y el coordinador del Sistema de Bibliotecas, Jorge Tolosa, resaltó los cuatro pilares fundamentales en los que se sostiene un CRAI, que serían espacios cómodos para la interacción, recursos eficientes, servicios especializados y personal calificado. Hoy entonces vamos a continuar profundizando en ese tema del CRAI, en el asunto de los espacios, de los recursos, de los servicios, en fin. Y por eso hemos titulado este conversatorio La Vigilancia Tecnológica como herramienta para potenciar la investigación científica. Para ello entonces nos va a acompañar como moderadora Miroslava Leiva. Miroslava, bienvenida de nuevo y adelante. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, sí, cuando nosotros hablamos de vigilancia tecnológica, tenemos siempre presente que es la forma de captación de la información científica y tecnológica que posteriormente nos va a servir a nosotros para la toma de decisiones, ¿cierto? Pero en sí, ¿qué cosa es la vigilancia tecnológica y cuáles serían las aplicaciones generales que tiene? Entonces, para eso me gustaría que Rey nos comentara sobre esta parte. Hola, pues, muy buenos días, gracias por sintonizarnos. La vigilancia tecnológica es un tipo de investigación, es una investigación que requiere recursos, que requiere tiempo, que requiere ser sistemática en el tiempo también. Entonces no es algo que es corto y de un solo momento, sino que son de varios momentos. ¿Qué busca ese tipo de investigación? Busca, como dijo Miroslava, captar información del entorno de un área del interés, que puede ser una tecnología en específico, que puede ser sobre los clientes, que puede ser sobre los competidores, para luego tomar decisiones conscientes y competitivas que nos diferencien. Por ejemplo, si sabemos cómo son nuestros clientes, qué dinámicas están teniendo, cuáles son sus intereses, sus gustos, entonces podemos diseñar productos más enfocados a sus gustos y ser mucho más exitosos. Asimismo, toda esta captación del medio que se puede hacer con motores de búsqueda, en bases de datos, por medios no documentales como las encuestas, intentan trazar un futuro. ¿Cuál va a ser el futuro de eso que me está interesando? ¿Qué dinámicas va a tener para luego yo poder ajustar mi organización a esas nuevas demandas que aún no se han presentado, pero que se presentarán? El éxito de una empresa o de cualquier organización o de una investigación consiste en poder adelantarse a esas demandas que aún no se han manifestado. Cuando hacemos ese futurable, o sea, miramos cuál es esa tendencia a futuro, estamos ya hablando de algo que se llama prospectiva tecnológica. Son dos conceptos muy relacionados, vigilancia tecnológica y prospectiva tecnológica. Hacemos la vigilancia, o sea, la captación de la información que está en el medio, para luego poder realizar la prospectiva, esa evolución a futuro. Muy bien. ¿Qué aplicaciones tiene en general la vigilancia tecnológica en nuestro medio? Primero, reduce el riesgo. Puedes equivocarte menos. Si tú sabes cuál va a ser el comportamiento, cuál es el comportamiento actual y cuál va a ser el comportamiento a futuro, pues vas a tomar mejores decisiones y puedes perder mucho menos dinero, vas a tener mucho más impacto si estás haciendo una investigación, vas a poder centrar tus productos en la necesidad de los clientes. Otras, identificar las tendencias que se están desarrollando en el momento y también algunas que se puedan desarrollar en el futuro. Otra es identificar líderes de mi sector. Si yo sé que están haciendo los mejores de mi sector, los mejores investigadores o las mejores empresas o las mejores organizaciones, pues voy a adoptar características similares dentro de mi propio quehacer. ¿Esto qué generaría? Una ventaja competitiva frente a otros que no lo estén haciendo. Ya permita tomar decisiones a nivel administrativo. También permite hacer roadmapping tecnológicos, que es, por ejemplo, cómo está evolucionando una tecnología. Miren, por ejemplo, el celular, todo lo que ha evolucionado. Y uno estudiando esa evolución, pues puede llegar a concluir cuáles van a ser esas tendencias futuras.
también posibilita transferencias tecnológicas, porque como estamos viendo que hay en el medio, sabemos qué es lo que tienen en desarrollo las otras compañías o las otras organizaciones. Entonces, yo puedo mirar si esa tecnología la puedo transferir, ya sea por un licenciamiento, para yo poderla incorporar dentro de mi institución y así mejorar nuestros servicios y nuestros productos. También permite hacer best marketing, que es mirar las mejores prácticas de las organizaciones. Y finalmente, nos permiten hacer alianzas. También, como ya identificamos los líderes, podemos saber si están abiertos a hacer una alianza con nosotros y así nosotros vamos mejorando poco a poco. Igualmente, no solamente puede ser una alianza hacia arriba, uno puede también hacer alianzas hacia abajo con compañías que tienen demasiado potencial, que nos pueden brindar o que las podemos adquirir para alimentar nuestra capacidad. Y a mí los más o menos son como las aplicaciones y una definición así somera. Hey, ¿y qué beneficios, digamos, tendría la comunidad académica si incorporase alguna de estas estrategias de vigilancia tecnológica? También me gustaría como que hablaras de las distintas clasificaciones que tiene la vigilancia, o sea, esa clasificación que se le ha dado. Muy bien. Entonces, empecemos por la clasificación. Existen muchos tipos de clasificación, eso varía dependiendo pues del autor que tú consultes. Hay algunos que ponen 3, otros 4, otros 5, pero en general uno los puede clasificar como en 4 tipos de vigilancia tecnológica. Hay vigilancia competitiva, que es la que está enfocado a los competidores, ya sean los que yo tengo en este momento o también los que pueden crecer de repente y apoderarse como del sector. Eso me permite siempre estar en la expectativa de poder establecer alianzas, poder crear estrategias más competitivas, más diferenciadoras de esos competidores que están ahí también en el mercado. También existe la vigilancia comercial, que es la que utilizan mucho las empresas, para mirar la dinámica de sus clientes y de sus proveedores. Los clientes para poder diseñar productos y servicios que estén en consonancia con sus necesidades. Y de los proveedores para poder encontrar proveedores que tengan mejores desarrollos tecnológicos y mejor calidad y también mejores precios, ¿cierto? La vigilancia tecnológica en sí, que la denominan así, vigilancia tecnológica, es aquella que está dirigida a productos. Por ejemplo, productos como los celulares, como las tablets, los televisores, o sea, son productos que ya existen o que están emergentes para poder saber si puedo incorporarlos dentro de mi portafolio de servicios y productos. Y finalmente está el entorno, que esta vez es la más olvidada, que consiste en mirar las dinámicas sociales, políticas y medioambientales que hay en el momento para poder tomar decisiones más amenas. Por ejemplo, las compañías que no tienen una gran vigilancia del entorno, que son la mayoría, cuando llegó lo del coronavirus, pues no estaban adaptados o no se adaptaron lo suficientemente rápido para migrar todos sus servicios a la virtualidad. Entonces, algunas compañías obviamente quebraron precisamente porque no previeron todo lo que podía llegar a pasar. En el campo científico, a veces no es necesario hacer toda la vigilancia tecnológica porque es un proceso muy largo y también muy costoso. Uno que puede hacer en el mundo académico, tomar algunas partecitas. Por ejemplo, algunas estrategias de cómo ellos captan la información, tomar algunos métodos de análisis de la información e irlos aplicando a nuestras investigaciones. Por ejemplo, algo que se hace mucho dentro del mundo académico son estados del arte. ¿Qué es un estado del arte? Mirar qué se ha publicado sobre lo que a mí me interesa investigar. Y esa solamente es una partecita, la vigilancia tecnológica, que tiene que ver con la captación de la información. Si tú sabes qué se ha hecho, pues puedes mirar si existen tendencias. Mira, los investigadores de los últimos 3 años se han centrado más en estos tipos de temas de investigación. Por lo tanto, a mí me conviene elegir un tema de este tipo porque seguramente va a ser lo que está demandando el entorno. Entonces, ¿qué me permite? Sumar valor agregado a mis investigaciones, investigaciones que tengan alto impacto y que también sean citables. Una investigación que nadie lea, que nadie cite, pues no tiene tanta utilidad. También permite ya a nivel personal la actualización de los saberes. Uno puede establecer alertas en ciertos motores de búsqueda y en ciertas bases de datos para que a mí me llegue información de lo que está pasando en mi campo del conocimiento.
Y así yo poco a poco me voy actualizando y mi perfil profesional pues va teniendo mayor valor agregado. También me permite identificar referentes teóricos, quiénes son esos autores que son los más citados, los más reconocidos en un campo del conocimiento determinado y poder establecer incluso alianzas de coautoría con ellos. Y finalmente, mirar qué focos y oportunidades hay en las investigaciones, qué no se ha hecho, porque a veces lo que no se ha hecho y cuando uno lo hace, pues eso genera como una especie de boom, ¿cierto? Entonces serían más o menos las aplicaciones, no necesariamente hay que hacerlo todo. Uno como un estudiante o como alguien que está empezando o va en el medio o cuando ya están haciendo su trabajo de grado, puede leer un poquito su bibliografía tecnológica, mirar qué les puede aportar en sus investigaciones y adaptar aquello que les convenga. Sí, muy claro. Teniendo en cuenta estos detalles, ¿con qué herramientas contamos nosotros desde el CRA ITM en este momento para poder hacer alguno de esos ejercicios? Contamos principalmente con bases de datos, tanto libres como suscritas, en especial dentro de las suscritas, que son las de pago, las que paga el ITM para que nosotros podamos acceder. Está una que se llama Scopus. Scopus es una herramienta súper potente que aunque no tiene el texto completo, porque es una base de datos que solamente nos muestra el título, el autor, el resumen, las palabras claves, en otras palabras, solamente la referencia del documento, nos ayuda a analizar esa información. Nos dice, por ejemplo, cómo es la producción por año de un tema de investigación, cuándo se produjo más, si se está produciendo cada vez más, si ese tema ya no se produce, cuáles son los investigadores que más producen sobre ese tema. También nos dicen cuál es el investigador más citado y en esa medida uno puede tomar mejores decisiones. Eso por un lado. También tenemos unos recursos, pero de formación, ¿cierto? Los que mencioné eran los recursos de información. Los recursos de formación son los que presta el programa de Alfin, a los que nosotros tres hacemos parte. Esos recursos de formación lo que le posibilita a los estudiantes es adquirir habilidades y capacidades para poder buscar información y seleccionarla de forma crítica. Tenemos un curso, ejemplo, de bases de datos, de cómo buscar información con ese criterio. También tenemos un curso corto, de 2 horas, que es para introducirse brevemente a lo que significa la vigilancia tecnológica. Y finalmente, también tenemos para los investigadores búsquedas de servicio de bibliografía especializada. Si un investigador del ITM nos contacta, nosotros podemos realizarle como un rastreo de los documentos que hay para que él base su investigación en esos documentos que nosotros le ofertamos. Finalmente, como también esto es una feria sumergente y está dentro del fondo editorial, tenemos 2 libros en acceso abierto sobre vigilancia tecnológica que son súper buenos, que es herramientas de vigilancia tecnológica para decisiones estratégicas, y tenemos otro libro que es el modelo de laboratorio, en donde también hablan sobre vigilancia tecnológica, inteligencia competitiva y prospectiva. ¿Vale? Entonces son libros que tú buscas, incluso desde Google, pones el título, pones ITM, vas a poder llegar al libro y lo vas a poder leer. ¿Listo? Entonces, son todos los recursos que poseemos. Ok. Bueno, yo pienso que en aras de aterrizar esto que nos ha contado Rey, en un caso práctico de un estudiante, pero teniendo en cuenta que no es completamente la vigilancia tecnológica, sino una extrapolación de lo que se hace en vigilancia tecnológica, hagamos un ejercicio práctico. Entonces nos vamos a apoyar en el bibliotecólogo Camilo. Cami nos va a ayudar a nosotros a hacer un ejercicio práctico de vigilancia tecnológica, pero como les dije, es una pequeña parte de todo un mundo que se hace dentro de la vigilancia tecnológica. Cami. Vale, muchas gracias, Miro. Muy buenos días para todos y para todas. Como bien dice Miroslava, la idea es hacer un ejercicio que nos orienten más o menos qué es eso de la vigilancia tecnológica, que nos dé unas luces. Es común que cuando uno busca en YouTube o en otra serie de medios donde uno puede encontrar tutoriales y demás información, la mayoría de videos que encuentra es toda la teoría de vigilancia tecnológica, toda la teoría de vigilancia competitiva, pero en casi ninguno de ellos encuentro un ejercicio práctico de esto cómo me sirve a mí o cómo lo puedo llevar en la práctica, en la academia. Entonces, precisamente la pretensión dentro de este espacio es, pues, vamos a dar unas luces de cómo podríamos utilizar estos ejercicios
de la vigilancia tecnológica, particularmente para nuestros procesos académicos. Me voy a apoyar en un material que tenemos dentro de nuestro curso de estrategias de información científica, que lo damos a través de nuestra plataforma virtual de Moodle, y pues partir de una gran definición que el compañero ahorita nos recordaba, y es entenderlo como un proceso, ¿sí? Es decir, más allá de las herramientas, más allá de los canvas que normalmente ofrecen las compañías que se dedican a vender vigilancia tecnológica, es un proceso que uno lo puede llevar de manera estructurada, hacer la depuración de la información y finalmente hacer la difusión o la divulgación de ese conocimiento que uno va adquiriendo a través de esa información. El primer elemento es entonces identificar las necesidades de información. Entonces, ¿cuáles son esas hipótesis? ¿Cuáles son esos datos? ¿Esos problemas que yo voy a indagar? Para ello me voy a servir de un instrumento de búsqueda sistemática de información que normalmente pues, yo trato de compartirlo con todos los estudiantes cuando doy las capacitaciones, sobre todo en las búsquedas de bases de datos bibliográficas. Y traté de hacer el ejercicio con algo del contexto, con algo cotidiano. Es decir, a partir de una noticia de la semana pasada en el que salió que en Medellín ha aumentado el reclutamiento forzado de menores. Entonces, en primera medida es que es de identificar cuál es esa temática. Ah, bueno, la temática es reclutamiento forzado de niños y jóvenes en el municipio de Medellín. A partir de allí, tengo que empezar a identificar cuáles son esas temáticas principales, cuáles son esos subtemas, qué temas adyacentes hay también allí cercanos a ese mismo. Es decir, toda la identificación de esa necesidad de información y cuáles pueden ser esas posibles palabras clave que posteriormente de tener claridad sobre la profundidad de la información que necesito y demás, voy a pasar a delimitar esas palabras clave inicialmente, tanto en español como en inglés normalmente, porque, digamos, una gran parte de la producción académica se da en el idioma de inglés. A partir de allí pasamos a hacer una selección de cuáles van a ser nuestros descriptores, es decir, cuáles son esas palabras que necesariamente voy a tener que utilizar para recuperar la información. Entonces, por acá tenemos el reclutamiento, también tiene como sinónimo incorporación, tiene como sinónimo vinculación, utilización, que son conceptos que se han utilizado comúnmente en la literatura, en las noticias. Niños, menores, adolescentes son otros sinónimos que están allí incluidos. Y grupos armados tiene también otro montón de formas de denominación según el actor que lo nombre o el lugar del mundo desde donde se nombre la problemática. Y a partir de allí empezamos a elaborar una búsqueda preliminar. El objetivo de esa búsqueda preliminar es ver cómo se comportan esos descriptores, si evidentemente describen lo que yo estoy buscando. Si yo utilizo solo la palabra reclutamiento, por ejemplo, a través de una búsqueda básica en Google, me puedo dar cuenta que hay una gran cantidad de resultados, pero que también se utilizan muchos contextos. Entonces yo tengo que empezar a refinar ese descriptor. Lo tengo que vincular a otros descriptores para que pueda dar cuenta de mi necesidad de información. El concepto, por ejemplo, de grupos armados es muy limitado a Latinoamérica. En otros contextos se utiliza niños soldados, por ejemplo, y de esa manera con cada uno de los descriptores. A partir de allí, entonces, tenemos que elaborar una ecuación de búsqueda o varias ecuaciones de búsqueda, dependiendo de qué, de nuestra necesidad de información, pero también de las fuentes de información que posiblemente vamos a indagar. Entonces, a partir de acá, empezamos a elaborar, a combinar nuestras palabras clave, nuestros descriptores con operadores booleanos, que básicamente, de pronto para quienes no lo tengan en la mente, son una serie de códigos que a partir de la teoría de conjuntos posibilitan recuperar la información en línea. Entonces, ya pasamos de esa parte de identificar nuestras necesidades a tratar de recopilar la información haciendo el uso de los operadores booleanos, haciendo el uso de la delimitación de filtros también en las búsquedas y seleccionando qué fuentes de información vamos a utilizar para hacer las búsquedas. Noten que no todas las ecuaciones de búsqueda son iguales. ¿Por qué? Porque pretenden tratar de hallar diferentes tipos de información, pero todas orientadas a esa gran temática que seleccionamos en la identificación del problema inicial. Entonces, a partir de allí, empezamos a ejecutar esas ecuaciones de búsqueda de una manera sistematizada. ¿Qué quiere decir ello? Seleccionando qué fuentes de información primordialmente en el ámbito académico vamos a utilizar. El compañero ahorita hablaba de los recursos que tenemos dentro de nuestro sistema de bibliotecas y dentro de nuestras bases de datos suscritas están dos bases de datos que en la contemporaneidad
son muy relevantes para este tipo de ejercicios, que son Scopus y Web of Science o WUS. Estas dos bases de datos bibliográficas ambas son referenciales, quiere decir que no nos muestran el documento, pero sí el registro bibliográfico. ¿Cuál es la importancia de emprender una búsqueda inicialmente dentro de estas dos bases de datos bibliográficas? Saber cuál es la producción académica en un área del conocimiento, saber cómo se está comportando, cuáles son las temáticas que se están tratando, y a partir de allí empezar a refinar nuestro proceso de búsqueda. Entonces, después de tener claro que estas son nuestras fuentes de información, empezamos a ejecutar cada una de las búsquedas de información en cada una de esas bases de datos bibliográficas, verificando si hemos aplicado algunos filtros, qué cantidad de resultados nos ofrecen y qué números de esos documentos son acordes a la investigación. Si verificamos, por ejemplo, casi todas las ecuaciones de búsqueda que ejecutamos en español, no obtuvimos resultados en estas bases de datos referenciales. ¿Por qué? Porque normalmente la ciencia, cuando quiere ser leída, va a escribir en inglés y va a ser mucho más fácil recuperar información en este idioma. De allí la relevancia de hacer también nuestras ecuaciones de búsqueda en los dos idiomas, tanto en español como en inglés. Por ejemplo, en Scopus, a través de esta ecuación de búsqueda, que es bastante elaborada, porque trata de incluir todos los tópicos que identificamos en nuestras palabras claves, tanto reclutamientos, niños, grupos armados y Medellín, solamente encontramos un resultado. Pero cuando hacemos la traducción al inglés, tenemos la posibilidad de encontrar otra mayor cantidad de documentos. No estamos buscando que sean muchos documentos, sino que sean documentos precisos y describan nuestra problemática, nuestra necesidad de información inicial por la que arrancamos. De hecho, por eso la búsqueda arroja que los números o los documentos acordes a la investigación son 21 documentos. Y es el mismo proceso con la plataforma de Web of Science. Acá, digamos, por términos prácticos, porque toma tiempo entrar a la plataforma y demás, me tomé el trabajo de hacer las búsquedas con la ecuación de búsqueda como tal. Si uno identifica la ecuación de búsqueda, puede, digamos, tener varios momentos. El primero, que tiene que ver con todo lo que es el reclutamiento, incorporación, utilización. El otro son los sinónimos que tienen que ver con la niñez, niños, personas jóvenes, niños soldados. Y el otro es el que tiene que ver con toda la parte, digamos, del conflicto, de lo armado, de lo bélico. Y a través de los operadores booleanos, entonces, en Web of Science nos arroja 12 resultados y en Scopus nos arroja 22 resultados. Ya enseguida vamos a volver a estas dos bases de datos bibliográficas porque inicialmente es, digamos, la recuperación de la información. Ahora, cuando estamos haciendo un proceso de investigación, no solo buscamos en las bases de datos bibliográficas. Es decir, las bases de datos bibliográficas nos van a ofrecer toda la información de elementos, marco teórico, marco referencial, enfoques de investigación, pero también necesitamos otro tipo de información para estar recuperando. Entonces, poco a poco tenemos que ir emigrando a otras fuentes de información que nos ofrezcan algo más amplio, entendiendo además que estas bases de datos referenciales no indexan todo el contenido que se produce dentro de la academia. Solamente indexa las revistas o los documentos que son, digamos, mejor reputados, que tienen mejor reputación dentro de la producción académica. Por ello, existe, por ejemplo, otra alternativa que es Mendeley, que es una red social de investigación y docencia, que a través de ella también podemos buscar referencias bibliográficas. Pero que también, en esa misma medida, como no es una base de datos bibliográfica, hay que modificar la ecuación de búsqueda y la estrategia de búsqueda. Y en este caso, por ejemplo, opté por una estrategia más sencilla, Colombia reclutamiento forzado, lo que nos arroja 11 resultados, por ejemplo. Y a su vez, vamos alejándonos un poquito más de esas bases de datos especializadas y vamos entrando, por ejemplo, a Google Académico. Y acá hay que hacer la traducción, no solo de los operadores booleanos, sino también modificar nuestra ecuación de búsqueda. En este caso, por ejemplo, nuestra ecuación para Google Scholar tiene que ver con el concepto completo de reclutamiento forzado de menores o el reclutamiento forzado de niños, como sinónimos, dentro de el rango geográfico de Medellín. Y de esta manera nos arroja, por ejemplo, 43 resultados. Muchas personas satanizan el uso de Google Académico. Es una herramienta más. Muchas investigaciones han dado cuenta que es un primer lugar donde buscan los investigadores antes de emprender una búsqueda, digamos, en otro tipo de fuentes de información. ¿Qué es relevante tener en cuenta? Que cuando hagamos las búsquedas, verifiquemos que nos muestre todos los resultados, que los ordenemos según nuestro interés. Yo normalmente lo ordeno por fechas
y tratar de desverificar patentes y citas para que nos incluya solamente documentos que sean de nuestro interés. Si alcanzamos a ver algunos de los resultados, están relacionados con el tema de la investigación y no son una cantidad de resultados desbordados que no vamos a poder procesar, sino que son documentos que efectivamente podemos verificar si si acotan a nuestro proceso de investigación. Hay otros, digamos, herramientas que también están disponibles. Todo esto que yo les estoy mostrando, cualquier estudiante del ITM lo puede consultar, tanto nuestras bases de datos suscritas como estos otros recursos disponibles en línea. El Journ es un metabuscador que lo que hace es buscar en revistas de Open Access, que normalmente, pues de pronto a veces sí están indexadas en Scopus, pero hay otras que no lo están. Entonces, posibilita hacer una metabúsqueda en diferentes bases de datos de acceso libre como Dialnet, como Redalic. ¿Cuál es la gran diferencia? Que aquí ya no se centra en el registro bibliográfico, sino en todo el contenido. Trata de buscar dentro del contenido. Por eso nuestra búsqueda se amplía mucho más y, digamos, es mucho más engorroso hacer el proceso de recuperación de la información, pero eso sucede, por ejemplo, cuando yo me doy cuenta que 22 documentos no son suficientes y necesito otro tipo de referentes teóricos también para ampliar mi proceso de investigación. Y, digamos, poco a poco también uno va emigrando a la búsqueda en web abierta. ¿Cuál es el asunto con la búsqueda de web abierta o en un buscador normal? Hay que tener claridad para qué se hace esa búsqueda en la web abierta. Si nosotros miramos, por ejemplo, la ecuación de búsqueda que propongo para búsqueda en Google, que es esta primera de acá, esta ecuación de búsqueda es exactamente la misma que utilicé para Scopus. Lo único que hice fue modificar los operadores booleanos para que se acoten al buscador de Google, ¿sí? E inicialmente me arroja los resultados de 5 millones de resultados, ¿sí? Uno lo que ve cuando ve esto es desanimarse inmediatamente. Sin embargo, hay unas herramientas que hay que también tener en cuenta, y es que en Google tenemos la posibilidad, no que él nos traiga lo que él pretende que nosotros necesitamos, sino que le digamos que explícitamente, verbatim, nos traiga lo que le estamos pidiendo. Entonces, ahí bajan un montón los resultados, ¿sí? Ya solamente está hasta la página 10 los resultados que estamos pidiendo en nuestra ecuación de búsqueda. Pero además también teniendo en cuenta que no estamos buscando documentos académicos, porque para eso tenemos las bases de datos bibliográficas y los otros recursos que estamos viendo. Entonces, hay que tener claridad para qué buscamos en la web. De pronto, necesitamos un sitio del gobierno y podemos decirle, por favor, haga esta ecuación de búsqueda, pero solamente búsquela en sitios oficiales del gobierno de Colombia. Y de esta manera, si nos damos cuenta aquí al verificar los resultados, todos los enlaces van a terminar en gov.co, por ejemplo, si ese es, digamos, mi pretensión. O quiero que además me incluya que sean documentos en PDF, ¿sí? Entonces, no hay que tener ni comprar un software para poder hacer una vigilancia tecnológica o una búsqueda muy especializada en toda la web. Es simplemente aprender a utilizar los operadores booleanos y hacer el ejercicio. A través de, por ejemplo, entender que si yo quiero una mirada crítica de esta problemática, me puedo centrar en sitios.org, porque normalmente son de organizaciones o de organizaciones no gubernamentales que le van a dar otro tratamiento a la temática, ¿sí? Por ejemplo, acá está Corporación Convivamos, el colectivo de abogados, otro tipo de organizaciones que van a tener una mirada mucho más crítica y que no necesariamente publican en las revistas académicas, pero que son información importante porque es del contexto en el cual estamos investigando. Podemos hacer búsquedas en sitios específicos, como el de Naciones Unidas, por ejemplo, y decirle, esta misma ecuación que hicimos en Scopus, por favor, búsquemela dentro de Naciones Unidas. Y solamente me va a buscar dentro de ese dominio y los subdominios que tengan también a disposición del mismo. O yo puedo, por ejemplo, a través de esa misma búsqueda, encontrar un sitio web que es especializado en temas del conflicto, que es Inside Crimen, por ejemplo. Y a través de la búsqueda especializada, que es solamente dentro de ese sitio que se dedica a producir noticias de esta temática, recuperar información con esa misma ecuación de búsqueda que habíamos elaborado en un principio. Pero además también tenemos la posibilidad de recuperar en redes sociales. ¿Cuál es la ventaja de recuperar en redes sociales? En este momento hay publicaciones que son nativas de las redes sociales y muchas veces no tenemos acceso a ella a través de la búsqueda dentro de la misma red social, ¿sí? Por ejemplo, videos que son publicados dentro de la misma,
dependiendo de nuestra necesidad de información. En este caso, estaríamos limitando que nos busque dentro del sitio de Twitter o en el sitio de Facebook esta información y nos trae diferente tipo de documentos. Por ejemplo, este video de la Comisión de la Verdad, que es nativo de la plataforma de Facebook y que nos puede narrar acerca de esa problemática que estábamos indagando. Y perfectamente, como es de una institución que es reconocida, podríamos citarlo dentro de un trabajo académico sin ninguna dificultad, porque hay una autoridad detrás de la producción de ese documento. Y finalmente también traigo alguna búsqueda también especializada en Twitter. ¿Por qué Twitter? Twitter hoy en día es, digamos, una herramienta que para el contexto y el análisis económico y político, inclusive para la divulgación también científica, es muy utilizada. De hecho, la noticia que yo escojo se hace viral es precisamente a partir de un tweet que hace una organización internacional. Podemos simplemente utilizar los mismos operadores booleanos que utilizamos en nuestras búsquedas en las bases de datos bibliográficas. Esta ecuación de búsqueda que yo emprendo acá es la que les estoy mostrando acá en este caso los resultados. Ahora, esto me va a traer los tweets de muchas personas, de muchas condiciones. No siempre las personas que tuitean de pronto están en sus cinco sentidos, pero podemos empezar también a refinar esas búsquedas y decir, venga, no, a mí me interesa solamente que me muestre los tweets que no son réplicas, pero que además tengan enlaces, es decir, que sea curación de contenidos. La curación de contenidos es aprovechar esa inteligencia colectiva que hacen las personas de leer documentos y yo no necesariamente tener que buscar uno por uno en línea, sino aprovechar que ellos ya hacen la lectura de los mismos y que solamente me traiga tweets que tengan, por ejemplo, enlaces a noticias, a documentos, a cosas de interés para mi persona. Noten que ya desaparecieron los tweets que solamente tenían, por ejemplo, una opinión. O, por otro lado también, por ejemplo, si me quiero centrar en un análisis de medios, de, por ejemplo, fotografías, que en estos días también se dio el día contra el reclutamiento de niños y se celebró mundialmente. Si yo hago el mismo filtro, pero ya lo cambio para medios, me va a traer solamente todos los tweets que tengan fotografías, que tengan videos, que estén relacionados con esta temática que yo estoy abordando. Y finalmente también yo podría hacer un seguimiento de personas que me interesa, porque hacen una producción frente a lo que yo estoy investigando. En este caso, por ejemplo, escogí organizaciones que se dedican a defender los derechos humanos, organizaciones tanto de la alcaldía, la personería o internacionales, y de esa manera hacer que nuestra búsqueda ya no busque en cualquier parte, sino que tenga una alerta sobre sobre estas personas o estas cuentas que tienen, digamos, un mayor peso a la hora de emitir un juicio sobre determinado fenómeno. Particularmente, por ejemplo, a través de esta ecuación de búsqueda recuperamos el tweet que emitió la ONG internacional que yo les decía en un principio. Bien. Ahora, ¿qué hacemos con todo este pool de información que tenemos? Tenemos un montón de, bueno, algunos documentos de las bases de datos especializadas top, tenemos algunos documentos de Mendeley, tenemos una búsqueda mucho más amplia dentro de Google. ¿Qué podemos hacer para que esto no simplemente quede en este ejercicio de recopilar la información y de buscarla? Porque el ejercicio de vigilancia tecnológica para nuestro contexto académico quedaría incompleto. Analizar esa información, organizarla, hacer un procesamiento de la misma. En este, digamos, documento que es el que yo les inicié compartiendo, incluimos también para los estudiantes una ficha, que es el fichaje bibliográfico tradicional. Sin embargo, le añadimos un plus. Y ese plus es que el estudiante pueda, por ejemplo, inmediatamente va avanzando en su proceso de depuración de la investigación. No hice el fichaje bibliográfico de los 22 documentos porque es, digamos, un ejemplo para que ustedes se ilustren cómo podrían ordenar su documentación. Por ejemplo, podríamos decir, uno más o menos sabe que un documento le va a servir para justificación y hacer un filtrado de esos documentos de justificación. Podría definir también categorías temáticas. Yo quiero mirar solamente lo que sea que tenga que ver con factores de riesgo. Y en esa medida, ya cuando yo tengo el resumen o la cita específica ya identificada, en el proceso de escritura me voy a centrar en hacer todo lo que yo tengo que hacer.
Es decir, no me voy a perder en un mar de información, sino que este proceso de fichaje bibliográfico, pero también teniendo en cuenta la necesidad de sistematizar la información y organizarla para la producción académica, me va a ayudar en el proceso de escritura. Ese es uno de los elementos que sobre todo nos va a ayudar en las bases de datos, digamos, que estamos consultando, tanto en Scopus como en Web of Science. ¿Qué otro ejercicio podríamos hacer para aprovechar lo que ya hicimos de búsquedas? En Scopus tenemos la posibilidad de analizar los resultados de búsqueda y nos van a ofrecer también unas métricas que nos permiten hacer análisis de cómo está la producción académica en un área del conocimiento. Nos permite saber, por ejemplo, permítanme que acá se me abrió otra vez la misma página, nos permite saber, por ejemplo, cuál es la producción a lo largo del tiempo. Y esto está en el paquete que todos los estudiantes tienen acceso dentro de la institución y también las personas que son parte de nuestra comunidad académica. Entonces vamos a tener la posibilidad de ver, por ejemplo, cuál es la producción, por qué se ha comportado de esta manera la producción sobre el particular de reclutamiento de niños y niñas en Medellín. ¿Qué pasó en el 2012 y por qué se disparó un poco la producción, pero en el 2015 decayó esa producción? ¿Tiene que ver con el conflicto? ¿Tiene que ver con el contexto económico del país? ¿Con qué? Puede empezar uno a lanzar una serie de hipótesis que ya tendría que entrar a demostrar dentro del proceso de investigación, pero que le permiten tomar decisiones dentro del mismo. ¿Cuáles son los autores que vienen publicando dentro del mismo? ¿Cuáles son las instituciones que más están interesadas en esta temática, por ejemplo, particularmente para Colombia? Sobre esta muestra de documentos, que son 22, la Universidad de los Andes es la que lleva la delantera. La Universidad de los Andes, por ejemplo, para quienes de pronto no tengan ese dato, es quien emite muchos de las políticas públicas del país a partir de los procesos de investigación. Es decir, las entidades públicas la consultan mucho para que ellos hagan el juicio técnico de cuáles son las políticas públicas que hay que aplicar. ¿Qué más podemos hacer? Aparte de esas métricas tan interesantes que nos ofrece de manera automatizada, podríamos también hacer una alerta bibliográfica. Es decir, yo ya sé que existen 22 documentos en esta base de datos bibliográfica, pero quiero saber si se producen nuevos documentos. Simplemente creamos una cuenta, nos logueamos dentro de la misma con el correo institucional y le decimos seleccionar una alerta o parametrizar una alerta. Y ya nosotros escogemos esa alerta cada cuánto queremos que nos llegue. ¿Qué le llega a uno? Le llega un correo electrónico diciendo, vea, estos son los últimos avances de investigación en lo que usted investigó, en esa ecuación de búsqueda que usted pidió. Y simplemente selecciona el correo electrónico, cuál es la recurrencia que quiere de ese boletín bibliográfico, todos los días, cada semana, cada mes, el día de la semana que quiere que le llegue. Y usted no va a tener que estar entrando a la base de datos bibliográfica a verificar si hay documentación nueva y verificar uno por uno. La base de datos bibliográfica hace ese trabajo por usted y le permite estar alerta y al día, que hace parte también de este proceso de empezar a analizar la información de manera constante y sostenida. Otro de los ejercicios que podemos hacer a partir de esta base de datos de Scopus, además, es decirle, selecciónenme todas las referencias bibliográficas y por favor me las exporta. Las exportamos normalmente para hacer análisis bibliométricos en un formato CSV. Él nos descarga un archivo y ese archivo lo podemos pasar, por ejemplo, por un software de acceso gratuito, que simplemente es ingresar a la plataforma de BossViewer, descargarlo, ni siquiera hay que instalarlo, es un ejecutable, y empezar a hacer análisis bibliométricos. Particularmente ese análisis bibliométrico es de selección de documentos que yo hice. Este mapa que está mostrando acá es el mapa de los autores que citaron dentro de esos documentos. Es decir, a partir de una muestra de 1000 autores, me está diciendo cuáles son las tendencias, cuáles son los autores que más están citando dentro de esta temática, cuáles son los colegios que hay también alrededor del mismo, porque empiezan a haber clústeres. Por ejemplo, cada color es un clúster, digamos, de personas relacionadas dentro de la temática. Y esto se hace a partir de todas las métricas que emergen a partir de Scopus. Podríamos también, por ejemplo, hacer un mapa de tendencias alrededor de los conceptos que se utilizan, cuáles son esos conceptos que se están utilizando dentro de esta producción académica y cuáles son esos posibles tópicos que son muy tratados o esos tópicos que también son huérfanos. Colombia está en la centralidad porque es uno de nuestros conceptos claves, ¿verdad?
pero por acá hay otros conceptos que empiezan también a delimitarse, particularmente los que tienen que ver con riesgos para la población que estamos analizando, todo lo que tiene que ver con el conflicto armado y cómo se relaciona con los niños, con la política, con los nexos con el conflicto, el reclutamiento de niños. Hay por acá otros aspectos que son de pronto menos tratados, cómo podría dársele un mejor tratamiento a esa temática. Es decir, uno puede ir también proyectando cómo mejorar la investigación en ese campo de estudio que uno está interesado. Y eso lo hacemos a partir, repito, de esto que nos ofrece la base de datos Scopus. Finalmente, dos ejercicios que también son gratuitos, y es las alertas de Google, por ejemplo. Entonces, podríamos generar a través del servicio de alertas de Google una alerta en la cual nos llegue al correo electrónico, por ejemplo, cada vez que se publique algo bajo los parámetros que nosotros estamos diciendo. Simplemente pegué aquí nuevamente la ecuación de búsqueda y acá nos muestra las opciones que tenemos para que cuando se publique algo en la web que lo indexe Google, nos llegue esa alerta a nuestro correo bibliográfico. Otra de las opciones también para automatizar Twitter, porque son muchas pantallas y entonces es muy difícil automatizar todas esas búsquedas que yo hice, es la herramienta de TweetDeck. TweetDeck da la posibilidad de que usted tenga diferentes columnas con sus diferentes búsquedas especializadas con operadores booleanos. Y por ejemplo, acá están las cuatro búsquedas que ahorita emprendimos. Todos los tweets, digamos, con el operador booleano abierto. Acá están filtrados por las que tienen URL. Acá están filtrados por los que tienen fotografías o medios audiovisuales. Y acá están filtrados por los organismos que nos interesan que saber cuál es su producción académica, porque son eminencias, digamos, dentro de ese campo del conocimiento y quiero saber qué dicen de esa temática. Y todo a partir de tener esa búsqueda sistemática y estructurada. Básicamente, este sería una forma de llevar a la práctica este ejercicio que a veces se pone tan etéreo dentro de los videos y dentro de las explicaciones que hablamos de vigilancia tecnológica. La idea y la pretensión es que ustedes se llevaran una herramienta hoy que les posibilitara y les ayudara en sus ejercicios y que no vieran la vigilancia tecnológica como algo que hay que comprar un software o hay que contratar una empresa para que me ponga un canvas, una capa con cuadritos para poder hacer la vigilancia tecnológica. No, es un proceso que podemos hacer y lo estamos llevando a cabo dentro de la academia. Básicamente sería eso, Miroslav. Cami, muchísimas gracias. Una explicación muy buena. Pienso que todo el mundo pensará lo mismo que yo. Realmente bastante clara y muy concisa. Y excelente explicación de cómo pudiéramos aplicar algunos aspectos de la vigilancia tecnológica dentro de la academia, aprovechando las mismas herramientas que tenemos nosotros. O sea, los recursos con los que cuenta el CRAI-ITM en estos momentos. Nos quedan muchas cosas que decir, pero el tiempo realmente se nos ha ido y hay cosas que nos gustaría como hablar. Tenemos ya creado un curso de vigilancia tecnológica que hace un acercamiento a todos esos factores. Tenemos también un módulo dentro del curso de estrategia de información científica que habla sobre la vigilancia tecnológica. Y me gustaría que supieran que pueden ingresar a escribirnos a Formación Biblioteca para que nosotros les podamos dar asesorías, mostrarles los cursos que tenemos, que en estos momentos ya tenemos muchos cursos montados desde el programa de alfabetización informacional. Nos escriben a formacionbiblioteca@itm.edu.co y nosotros les contestamos desde ahí. Gustavo, yo te doy la palabra porque sé que los tiempos ya están ahí corriendo. Entonces. Sí. Miro, Reis y Camilo, muchísimas gracias por su presentación. Repítenos, Miroslava, por favor, el contacto donde pueden dirigirse los estudiantes, investigadores, profesores que quieran acceder a alguno de los cursos o servicios. formacionbiblioteca@itm.edu.co. ¿Y qué tienen que decir en el correo que les envían? No, solamente que a qué curso quieren participar. Bueno, hagamos dos segunditos. Nosotros tenemos tres cursos soportados en la plataforma Moodle, que son los cursos de Estrategia de Información Científica, que es un curso que cuenta de 20 horas de trabajo en línea y cuenta de 5 módulos. Tenemos un curso sobre las normas APA, séptima edición. Es un curso muy completo también, donde hay ejercicio para que los estudiantes puedan desarrollar y damos constancia de participación.
Sí, tenemos un curso que lo hemos ido desde el semestre pasado ya ofreciendo, que se llama Visibilidad Científica, que es un curso que básicamente nos ayuda a desarrollar habilidades de estrategia para darle mayor visibilidad a la producción académica. Eso es en cuanto a los cursos virtuales. En cuanto a los cursos sincrónicos, que serían los que solicitara, todo se solicita a partir de ese correo, pero en cuanto a los cursos sincrónicos tenemos el de búsqueda de información de fuentes académicas, que es básicamente un curso donde se trata muchas de las cosas que Cami nos expuso en estos momentos. Tenemos el de gestores de referencia bibliográfica para esa organización de la información. Tenemos el de citas y referencias, que no solamente se habla sobre el estilo APA, sino que hablamos sobre IEEE o sobre Vancouver, distintos estilos de citación. Este curso se hace a solicitud de los docentes. Generalmente el estilo se escoge también a solicitud de los docentes. Tenemos también el de introducción a la vigilancia tecnológica, que este es nuevo y es el que estamos hablando de lo que hemos tratado acá en esta charla. Tenemos uno de Turnitin e integridad académica y finalmente estamos ofreciendo también uno de repositorio y autoarchivo. Serían como los cursos que se pueden solicitar a través del correo de formacionbiblioteca@itm.edu. Por ahí tenemos las cartas de los nuevos cursos que han ido circulando en las redes. Muy bien, muchas gracias, Miroslava. Voy a leer algunos de los comentarios, hay varios, pero no los voy a leer todos. Y hay algunas preguntas, pero les pido, Camilo, te pido por favor que seas breve en tu respuesta. Tenemos unos saludos primero, tenemos por aquí a Juan Felipe, dice muy buena charla, muy buenas fuentes, y él pregunta si el archivo de Excel que mostraste está disponible para los estudiantes. Sí, claro que sí, no hay ningún problema. ¿Dónde lo pueden conseguir? En las capacitaciones lo compartimos con los estudiantes, en este caso, pues como es a través de este medio, te pido que nos escribas un correo electrónico, puede ser a Formación Biblioteca o a camiloestrada@itm.edu.co. Muy bien, muchas gracias. Dice Laura Isaza, excelente explicación, gracias por los ejercicios pedagógicos necesarios para todos los estudiantes. Nidia Gómez nos pregunta, que creo que ya quedó más o menos resuelto, pero dice cómo todas estas bases de datos hacen el control de la explosión informativa que hay, cómo nos ayudan a controlar la información. Puede ser breve, Camilo, o cualquiera pues, que quiera responder. Sí, básicamente todas las bases de datos bibliográficas lo que hacen es una selección, ¿cierto? No indexan todo el contenido. Tratan de escoger, digamos, lo que más acorde está con la temática, con los indicadores que manejan dentro de esa base de datos bibliográfica, y lo que hacen es una ayuda para que un investigador no tenga que ir por los repositorios institucionales, por el OJS o la, digamos, la página web de cada revista, y porque realmente ninguna base de datos produce contenido. Quienes producen contenido son los científicos y las universidades. Entonces es una ayuda para todo este proceso. Creo que en ese sentido también iría la pregunta de Víctor Acosta, que dice cómo lidiar, y sobre todo con las redes sociales que mostraste ahí, Camilo, Facebook, Twitter, cómo lidiar con las informaciones falsas y sobre todo con la censura que en este momento está pues muy vigente en medios de comunicación y en las redes sociales, precisamente en las redes sociales que mostraste, cómo lidiar con las fuentes poco confiables, por ser amable con eso. Vale, ahí digamos es muy básico el curso que damos en bases de datos bibliográficas porque tratamos también de acompañar a los estudiantes y hay otra charla también que es en búsquedas en la web y es que todas estas herramientas hay que acompañarlas de criterio, ¿sí? Unos criterios formales, unos criterios de contenido para seleccionar las fuentes de información, ¿sí? Es decir, que la palabra no la recupere a través del buscador y que nos traiga ese resultado no significa que es un buen resultado, es un resultado. Pero tenemos que ponerle criterio y ese criterio se forma a partir, digamos, de la práctica y la experticia y por eso a través de los cursos ofrecemos, digamos, esa experiencia para que no tengamos esas malas pasadas de pronto con fake news o con posverdad o con ese tipo de situaciones. Sí, Reis, quisiera agregar algo al respecto. No me pregunte. Bueno, queremos mencionarle la Asociación de Editoriales Universitarias de Colombia, SACEU, que está presente en nuestra feria institucional Sumérgete en el Conocimiento. Muy bien, agradecemos entonces la participación de Camilo, de Miroslava, de Reis, todo el conocimiento que nos dejaron hoy.
Los invitamos. Miroslava, por favor, repítenos de nuevo el correo electrónico. Claro que sí, formacionbiblioteca@itm.edu.co. Es el correo con el cual nos comunicamos para todos estos tipos de cursos que nosotros ofrecemos del programa FIN. Yo no quiero terminar sin decir que nosotros somos 4 bibliotecólogos en el grupo. Camilo, que ya lo conocen y fue el que nos apoyó en la parte práctica. Rey Río, bibliotecólogo, que nos apoyó en la parte teórica. Y tenemos otra bibliotecóloga que no está con nosotros acá en esta charla, pero que también pertenece al grupo, que se llama Mónica Echeverri. Somos un grupo de 4 bibliotecólogos que estamos adelantando todo el programa. Miroslava, y a propósito de eso, si no me lo perdonarían, no hacer esta pregunta que ya estaba por ahí planteada. Cifras de usuarios, en fin, los datos de ustedes, ¿cómo está funcionando el programa? El año pasado logramos impactar en 21.000 estudiantes. O sea, nosotros llegamos a más del 80% de toda la comunidad académica prácticamente todos los años, porque tenemos semestres que son 10.000 estudiantes, 7.000 estudiantes, depende. Y a pesar de entrar en la época de pandemia, que pensaría uno que hubiese bajado de pronto, no, eso más bien se incrementa la cantidad de estudiantes que teníamos en los cursos. Nosotros también damos asesorías personalizadas, o sea, quiere decir que un estudiante tiene una duda, una inquietud sobre todos estos cursos que nosotros ofrecemos, y nosotros les damos asesorías personalizadas a los estudiantes. Y esto es un servicio que se ha implementado y que ha ido creciendo y creciendo, y que realmente también, por decir algo, le prestamos mucha atención y mucha seriedad al proceso. Miroslava nos pregunta, a propósito, Elizabeth Londoño Guingue pregunta que si los cursos son solo para estudiantes ITM o también podrían participar egresados. Sí, puede participar todo el mundo, egresados, estudiantes, investigadores, nosotros, a toda la comunidad académica, ya sea que esté dentro del ITM en este momento o que puedan ser egresados. Solamente sería como escribirnos y nosotros le damos la opción para los cursos, ya sea los sincrónicos o los cursos virtuales que tenemos en la plataforma Moodle. También tenemos estudiantes de otras universidades que han querido. Pero debe acreditar, discúlpame, debe acreditar una afiliación institucional, por lo menos. Si va a entrar al curso virtual, solamente que me mande los datos, que sería el correo, el nombre y la cédula. Porque era lo que te iba a decir, los cursos virtuales inicialmente solamente eran para la comunidad que estaba con correo institucional, pero ya no, ya los cursos virtuales los tenemos abiertos para todo el mundo, y el que quiera ingresar al curso virtual nos escriba formación con nombre, correo electrónico y la cédula, y lo matriculamos en los cursos virtuales. Y los tres cursos virtuales generan constancia. Muy bien. Entonces, de nuevo les agradezco a Reis Ríos, a Miroslava Leiva y a Camilo Estrada por su participación, por su tiempo y por su disposición en este evento. Muchísimas gracias de verdad. Yo quiero terminar recordándoles que estamos en la Feria Sumérgete. En nuestras publicaciones impresas, solamente las impresas, 20% en las novedades, 15% en los demás títulos de nuestra colección. Para acceder a las promociones, a los descuentos, pueden comunicarse al WhatsApp 313-720-4216, 313-720-4216, o al correo mercadeoeditorialitm@itm.edu.co. También los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales Facebook e Instagram, que visiten nuestro catálogo, catálogo.itm.edu.co, y a que no se desconecten, porque hoy tenemos otros 2 eventos. A las 11 de la mañana tenemos la tertulia en el ciclo de literatura deportiva con un invitado especial, que es Juan Eugenio Jiménez Gómez. Y a las 3 de la tarde tenemos la presentación del libro Experiencia Interuniversitaria en la Enseñanza del Cálculo Diferencial, mediada con TIC. Nos van a acompañar en ese evento los 3 compiladores. Quiero también invitarlos a que diligencien la encuesta de satisfacción. Es breve y a nosotros nos sirve mucho. Me despido entonces. Que tengan un buen día. Hasta luego.
Chao.